Me llamo Pedro Piqueras y estoy estudiando un doctorado en Ingeniería Química y Medioambiental en la Universidad de California, Riverside. Este verano he estado en Univision, en la parte digital, y he estado escribiendo noticias para el Departamento de Medio Ambiente, que se llama Univision Planeta, y un par de noticias también para Salud. La gente quiere tener esperanza. La gente quiere información para poder mejorar los problemas que hay, sobre todo en su comunidad. Entonces, como científico y como ingeniero, la verdad que he tomado la oportunidad, ¿no?, de alcanzar a esa gente que de verdad necesitan la ciencia diariamente para sus propias vidas y educarles, de enseñarles sobre cómo estar involucrados en su comunidad y usar la ciencia que yo les doy para mejorar su vida o para mejorar el planeta. La noción de que la gente latina no quiere las noticias de ciencia porque no le interesa la ciencia, eso, en mi opinión, es mentira. Porque la gente latina es inteligente. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas que escriben sobre ciencia no lo hacen de una manera que sea atractiva. Pero si tú pones la ciencia de una manera que demuestra que de verdad puede mejorar sus vidas, eso le interesa a todo el mundo. O sea, la gente se preocupa por su propia salud, la gente se preocupa por la salud de sus hijos. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos los científicos y de todos los ingenieros que estamos haciendo ciencia. Porque al fin y al cabo lo que hacemos es para el bienestar de la sociedad. Para que avance el periodismo y para que avance la ciencia en español, tiene que haber periodistas que escriban en español artículos originales. La ciencia, la evidencia, es lo que demuestra la realidad, ¿no? Y si no hay divulgación de esa realidad, no se puede crear una sociedad que sea sostenible, que sea saludable, que sea inteligente.